si haces un programa de no sé qué, te complica para hacer otro. ¿Son prejuiciosos los mexicanos? Sí, no es el mexicano, es el artista. El artista es prejuicioso porque defiende su pequeño, su gueto, ¿no? Uh-huh. Yo soy productor de teatro, produje más de 14 obras en México, actuadas y producidas. Siempre me produje mis propias obras. Porque tenés mucho más dinero, definitivamente. ¿Ah, sí? Sí, más que la tele. Más el dinero elegís tú. No, pero lo que pasa es que es una buena combinación estar vigente en televisión y hacer series de temporada de gira en teatro. Obvio. No estoy contando ningún... No. Acá sucede con el bailando. En todos lados pasa eso. Entonces, sales bien librado de una telenovela y te vas inmediatamente a hacer gira. Me presenté en Los Ángeles, estuve haciendo temporada en Estados Unidos de teatro también. ¿Y la gran Antonio Banderas, irte a Los Ángeles, irte a trabajar allá, no? No. Es otra cosa lo tuyo. Es otra cosa, son otras edades, son otros tiempos, son otras exigencias. Empezar a mi edad de nuevo a golpear puertas es... Hice una película en Los Ángeles, se llamó Red Wine, lo hice con María Bravo, que en ese momento era la pareja de Bruce Willis, que conocimos a Bruce Willis en el ¿Qué set. Onda, Bruce? ¿Estaba con Demi Moore? No, estaba con María Bravo. Estaba recién separado de... Con Manuela. Qué genial. Sí. ¿Vos me dijiste de novio de Nancy Duplán en una tira acá, te acordás? Claro, en el año 94 vine a ser... Bueno, no conozco. Me encanta decirle dato. No, perdón. Qué más, Juan. Sos divertido, sos simpático, porque, mira, lo ves... Bueno, ahí te estás riendo, pero como quedás muy serio. ¿Quién? Muy serio. Vos, sí, de hecho tengo una imagen tuya de un tipo serio. Así hasta de abuelo. Medio hasta... Hago de abuelo. ¿Permitís ser de abuelo? Por supuesto. ¿Por qué? Porque sí. Acá las actrices no quieren ser abuelas ni en los 80. Menos visceral,
más fiel. Cuando decís más fiel, ¿a qué te referís? Que te sigue, te salió mal la novela. Fracasaste. Y, sí, igual que fracasó que... en números tu novela y está contigo, no te abandona. ¿Y no, en la no. prensa, así, acosa, se mete en la vida privada? La Oreja, por ejemplo, sí, también, que es un programa también, muy visto. También. No es tan agresiva como la prensa argentina. No es tan agresiva, no es tan... no rascan tanto. No rascan tanto. Acá ¿No muestran un video privado, por ejemplo? Sí. No, sí lo muestran. Sí, sí lo muestran. Bueno. Por lo menos hay páginas donde sí aparece. Páginas sí, pero al aire... al aire no, al aire no. Al aire no. Cuidan. Mira que hubo problemas con una... Wow, qué buena estaba esa actriz. Pero hubo problemas... ¿Quién? Sí. No, realmente estaba muy buena. Pero ¿quién? Fue amante de un muy amigo mío, compañero actor también. Tiene un video sexual que salió por toda la red, pero nunca lo subieron al canal. ¿Lo tenés? ¿Y ese señor pudo seguir con su carrera después? No, tuvo un break como de 5 años. Te tortura. Pero es muy personal, eso es muy personal. Es como que también ella como que se recluyó. Acá sale en bolas y sopra. No, el protagónico. ¿Y la película que hizo Francella, Rudo de Cursi, por ejemplo, cómo fue recibida allá? Yo la vi, me pareció aceptable. Le gustó al mexicano, sí, le gustó mucho. Francella cayó muy bien ahí. Yo personalmente adoré. El mejor de la película fue Francella. Sí, sí. ¿Te bancás a los mariachis? Sí. En la fiesta tequila, reina. Sí, de aquí al amanecer. Si no, no vuelves a México. No sale que digas que te gustan. Sin embargo, yo, cuando tú fui jurado de Bailando Internacional, los ritmos eran bastante más austeros, más severos. No, o sea, no podía haber muchos desnudos, no podía haber muchas chicas. No sé si ahora sigue igual. Sigue igual. Son más pacatos allá. No, más respetuosos. Yo lo tomo de esa forma. A mí no me... En la mañana vengo, tengo una radio consentida acá, no voy a hacer publicidad, pero... No, sí, la 94.9, porque la verdad me joden que a las 11 de la mañana estén diciendo tanta mala palabra. Ajá. Me joden. Porque vengo con mi nena, estoy yendo al colegio, la busco del colegio, la estoy llevando al doctor, estoy escuchando y dice, no, porque este hijo de él... Ay, escúchame a mí que estoy en la 97.5, Juan. Te escucho mucho. Ah, bueno. Te escucho mucho. Sí, a él le gusta escuchar. A veces digo algo, pero... Sí. Bueno, sí, pero yo creo que no se vale eso, porque... sos líder de opinión, tenés el micrófono abierto. Del otro lado, hay horarios. A mí, yo papá de familia, tengo dos nenas chiquitas, que me cuido en la casa de no decir una grosería, me cuido en la casa de tratar las cosas bien, de no agredir gratuitamente a nadie. Y estoy en la radio y se matan y dicen cada barbaridad que se la puso por la oreja, sí, y se la sacó, sí, por... Entonces, bueno, hay cosas... No lo decís. No, bueno, pero Juan, ¿qué pasó? Entonces, por eso Televisa... Bueno, esto está saliendo. Sí, por Televisa lo que dice, no, que dice Jorjito. Sí, Televisa guarda esto mucho. Esto está saliendo. No, saliendo, no, no, cosas peores. No, cosas, no, no, Televisa guarda mucho. Juan, ¿qué pasó con Roldán allá, por ejemplo? El tema del transvestismo, por ejemplo. Sí. Claro, no sé qué pasó. Lo que pasa es que Roldán también fue al canal pequeño, entonces sí fue bien recibido, porque las críticas no fueron malas. Sí. Pero no está el número, no te muestra. Pero había un travesti. Es impresionante. Pero lo que pasa es que se hizo la versión mexicana, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Así, muy bien. Sí, le fue bien. Estaba Verónica. Le fue bien, sí, estaba Verónica. Verónica Castro. Sí, se llamaron los fabulosos Pérez. ¿Eh? Claro. Me acuerdo. Pérez, sí. Pero perdóname, Juan, sí, no se me quedó. ¿Había un travesti en Roldán? Sí, 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 sí. ¿Lo aceptaron eso los dos? Sí, sí, sin problema, sin problema, sí. Sí, está muy abierto en esos temas, está bastante abierto México también. No es una televisión retrógrada, es una televisión que cuida las formas, pero bueno, cuida además el vocabulario. Hay toda una industria, especialmente Televisa, incluso yo te digo desde lo autoral, tengo entendido que hasta hacen como estudios muy minuciosos de mercado antes de escribir una novela. Lo que tiene que Televisa, vos grabás para Televisa e inmediatamente salís en mínimo 60 países. Mínimo. Entonces, una novela que le va mal sale en 60 países. 40 países. 40 países que le va no mal, se vendió. Claro, no se vendió la novela. Uy, no fue horrible, se vendió en 40 países. En novelas que les van bien se venden en 100 países, 120 países, 140 países. Esta no estaba saliendo en Juan, México. Juan, no, va a ser sé. En un país, en este. No, no. Y en Uruguay, que nos da. Gracias, Juan, un placer. A vos, muchas un gracias. Un aplauso gracias para Juan. Bravo, un galán de